Yo soy Yair Estrada. Y yo soy Janet Estrada. Bienvenidos a Fitness Sin Excusas, su programa de entrenamiento y comida saludable favorito. Este es nuestro último capítulo. Así que mi compañera nos tiene preparado un programa especial. Ella nos va a hablar sobre su cambio físico y nos va a mostrar a detalle lo que pasó. Y mi compañero Yair nos va a dar las últimas recomendaciones y el último reto de Fit Sin Excusas. ¡Vamos a comenzar! Todo lo que empieza acaba, y lamentablemente llegamos al último capítulo de Fitness Sin Excusas, tu programa de entrenamiento y comida saludable favorito. En Fitness Sin Excusas nos importas tú, y no queremos dejarte sin tus recomendaciones para darte una vida más saludable. Así que te daremos unos consejos para que continúes trabajando tu estilo de vida saludable y el último reto. 1. Come bien. Come muchas frutas, verduras, carnes magras, granos integrales, evita los alimentos procesados y las comidas rápidas que no te dan los nutrientes que necesitas. 2. Bebe agua. Mantente hidratado bebiendo la suficiente agua durante el día. Evita las bebidas azucaradas y los refrescos gaseosos. 3. Controla las porciones. Aprende a escuchar tu cuerpo y come lo suficiente para sentirte satisfecho. Pero no te llenes demasiado. No te excedas con la comida y procura comer con moderación. 4. Muévete. Haz ejercicio regularmente. Puedes correr, nadar, andar en bicicleta o hacer el deporte que te guste. 5. Duerme bien. Trata de dormir entre 7 y 8 horas todas las noches. Tu cuerpo necesita descansar para estar saludable y funcionar correctamente. 6. Controla el estrés. Encuentra formas de manejar el estrés como hacer respiraciones profundas, practica yoga o escucha música relajante. El estrés puede afectar tu salud, así que es importante aprender a controlarlo. 7. No te quedes sentado, intenta estar activo durante el día, aunque tengas un trabajo o estudies mucho. Levántate y muévete cada hora. Haz pequeñas pausas activas y busca oportunidades para caminar o hacer ejercicio. 8. Di no a los malos hábitos. Evita fumar, beber alcohol y consumir drogas. Estos hábitos son perjudiciales para tu salud y pueden afectar tu bienestar. 9. Mantén una actitud positiva. Cultiva una mentalidad positiva y optimista. La salud mental es tan importante como la física, así que trata de mantenerte en buen equilibrio emocional. Y por último, el reto final de Fitness Sin Excusas. Encuentra un balance en tu vida. No te obsesiones con ser perfecto. Encuentra un equilibrio entre tus metas de estar en forma y tu estilo de vida. Diviértete, socializa y encuentra actividades que te hagan feliz. No olvides ser constante y disciplinado. Mi tipo de cuerpo es ectomorfo, delgada, con poca grasa y poco músculo, lo que significa que tengo problemas para ganar masa muscular. Y lo ideal para mi tipo de cuerpo es realizar entrenamientos de fuerza y potencia, más una alimentación en alta proteína, tomar agua y tener un óptimo descanso. Si bien es ideal trabajar con grandes pesos para llegar a tener un estímulo efectivo, es necesario primero dominar la técnica. En cuestión de entrenamiento cardiovascular, lo recomendable es que sea limitado, con intensidad moderada y un objetivo recreativo o de complemento. Procura que sea al final de tu rutina para que no le reste energía a tu programa de fuerza. Esta era yo hace algunos años, con muchas inseguridades y muy baja autoestima. Pesaba 49 kilos, practicaba danza y tenía hábitos alimenticios muy malos. Por lo tanto, tenía muy baja energía. Esta soy yo cuando decidí entrar al mundo del fitness. Poco a poco fui cambiando mis hábitos y poniendo más énfasis en mi descanso. Empezar es lo más difícil, pues es hacer un gran esfuerzo, no solo tomar la decisión de comenzar, sino mantenerse constante. Habrá días que no te sentirás con la motivación y sentirás que no estás avanzando. Pero siempre ten presente que las grandes metas no se alcanzan de un día para otro. Y esta soy yo, un año 5 meses después de haber tomado la decisión que marcó un antes y un después en mi vida. Con 60 kilogramos, disciplina y más energía. Algo muy importante que debemos tomar en cuenta es que cada persona es diferente. Los tipos de cuerpo es la forma y composición del cuerpo humano. Y dividen sus características en 3 categorías, endomorfo, ectomorfo y mesomorfo. Antes de iniciar con un entrenamiento, identifica tu tipo de cuerpo para tener mejores resultados.
Uno de los motivos por los que nos comparamos es para darnos cuenta de aquello que nos gustaría tener o alcanzar. Pero el problema de la propia comparación es que no nos permite valorar aquello que hemos logrado, pues minimizamos nuestros propios éxitos a través de ella. Siempre tienes que competir, pero contra ti mismo. Recuerda que cuanto mayor sea tu nivel de energía, más eficiente será tu cuerpo. Cuanto más eficiente sea tu cuerpo, mejor te sentirás y usarás tus talentos para producir resultados sobresalientes en todos los sentidos. Aprende a realizar pequeñas acciones a diario que te acerquen un poco más a los resultados que quieres conseguir. Eso fue todo por Fitness sin Excusas. Recuerda ser muy constante y disciplinado. ¡Vive saludable!